En septiembre anterior, durante la inauguración de la Semana Cívica, fue relanzado el himno de la Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Ese fue un trabajo del Departamento de Asesorías Pedagógicas como parte del aniversario número 45, que será en enero de 2025. La intención fue cambiar por completo las imágenes que tenían e ilustrar con lugares que destacaban en cada uno de los 10 circuitos educativos. Este himno, bueno, el video fue un trabajo que estuvimos haciendo este año y precisamente lo quisimos inaugurar ahorita en la Semana Cívica, ¿verdad?, para aprovechar las fechas. Bueno, fue un trabajo en conjunto, varios compañeros del departamento y mucha colaboración de personas externas que nos colaboraron con cosas que, a donde no podíamos llegar, ¿verdad?, porque tenemos Escuela Cavernas, por ejemplo, que es la más alejada de la región, pero nos colaboró gente de la municipalidad también, nos colaboraron con empresas turísticas, porque en Pérez Celedón tenemos una gran riqueza a nivel de belleza, ¿verdad?, geográfica, y los supervisores, cuando les consultamos que querían que grabáramos de los circuitos educativos, que tenemos 10, pues todos nos señalaron lugares específicos, cosas, el Chiripó, digamos, la ballena, la cola de la ballena. Entonces nos dijeron, bueno, el enfoque entonces va a tener que ser ese. El tema es que es un poquito difícil, o fue un poco difícil, porque el himno dura 2 minutos y son 10 circuitos. Realmente teníamos como 12 segundos y un poquitito para cada circuito. Entonces hubo como que incluir mucho, ¿verdad?, para incluirlo en tan poquito tiempo. Pero bueno, realmente se logró algo. Esperemos que les guste mucho, porque sí, tuvimos colaboración de muchas personas y al final pues el trabajo quedó bien, nos gustó, pero sabemos que quedan cositas por ahí. Siempre alguien nos dice, es que ¿por qué esto?, ¿por qué el otro? Ojalá pudiéramos haber incluido todo, pero 2 minutos es muy poco para Muy poquito para 10 circuitos, pero sí. El himno como tal fue creado en el año 2020. Estábamos recién iniciando la pandemia. Fue un proyectito que en principio tenían los supervisores. Se pretendía hacer mediante un concurso, pero en realidad no se logró hacer de esa manera. Aprovechando el espacio que teníamos en pandemia, ¿verdad?, entonces se le delegó al Departamento de Asesorías Pedagógicas, especialmente a mi persona, la parte de la creación, digamos, lo que es la composición, música y letra, y la parte literaria, digamos, al compañero Eduardo Ureña, que fue el que me colaboró en esa parte. La idea del himno, bueno, nosotros tenemos un himno a nivel del cantón, pero es exactamente eso, es que la Dirección Regional de Pérez Celedón no es un cantón, son 3 cantones y 2 provincias. Entonces necesitábamos un himno que representara la zona como tal educativa, o sea, la región educativa, no el cantón como tal. Eso por un lado. Por eso en el himno se incluyen algunas partes que hacen mención de la costa, precisamente porque pertenecen a OSA o pertenecen a Quepos, principalmente en lo que es el circuito 04, ¿verdad? Y por otro lado, la idea también era crear un sentido de pertenencia hacia nuestra dirección regional. Sobre los aspectos musicales, la entonación y grabación se hizo con apoyo de cantantes del cantón y de la misma Escuela de Música Sinfónica. Dirección Regional de Educación, estandarte de trabajo y calidad, al surcar el camino en la misión, que las metas se conviertan en realidad. Para hablar de la parte musical, el himno lo canta Andrés Padilla, Hidalgo Padilla, Andrés, que por cierto trabaja en la municipalidad, creo, y Nicole Ureña, la voz femenina que tenemos ahí incorporada, es una muchacha que es muy reconocida aquí en la parte, sobre todo cantando festivales rancheros y toda esta situación. Entonces fueron las 2 voces que nos colaboraron en eso. En la parte instrumental, se grabó en la Escuela de Música Sinfónica, todos los instrumentos son en vivo, ¿verdad? Ahí no hay secuencia, no hay instrumentos, digamos, que no sean, que sean artificiales, sino que todos son naturales, son instrumentos de verdad. Más o menos como unos 15 instrumentos se grabaron ahí y participaron, nos colaboraron docentes de la Escuela de Música, algunos estudiantes, ¿verdad? Entonces es una grabación que pues tiene mucho trabajo, tiene bastante trabajo
y que quedó con bastante detalle, y que sobre todo la idea es esa, que rescata básicamente lo que es el sentido de pertenencia, o trata de fomentar más bien ese sentido de pertenencia que debemos tener hacia nuestra dirección regional. Con ese himno buscan que todo el sector educativo tenga un sentido de pertenencia. Son el alma del...